Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok, vamos a dar entonces un par de minutos para que se vayan conectando el resto de los compañeros y damos inicio a este seminario. Ok, vamos a empezar entonces con el seminario de hoy. Bueno, primero que nada me presento. Mi nombre es Ricardo Castro. Trabajo en el área de capacitación y soporte técnico de la empresa Disegno. Bien. La tarde de hoy vamos a estar viendo un poco entonces la herramienta de SOLIDWORKS Simulation aplicada a lo que es certificar un equipo de tipo remolque acoplado que cumpla con todos los que son los requerimientos de las normas de transporte de carga pesada. Bien. Antes de comenzar, cualquier pregunta, bien, que quieran hacer a lo largo de este seminario, bien, la pueden hacer a través del chat. Igualmente, al finalizar, voy a estar pendiente entonces de responder alguna de las preguntas o consultas que quieran hacer. Las que no pueda responder al momento, seguramente a través de un correo electrónico las voy a estar respondiendo. La agenda de esta tarde es hablar un poco de lo que son las soluciones de alta tecnología que ofrece la empresa, ¿no? También mencionar un poco lo que es la norma AEDR, ¿bien? 2017 para lo que es el transporte de materiales peligrosos. Y por último, una aplicación de un estudio de simulación a un remolque acoplado. Bien, vamos a partir entonces con este gráfico donde trato de mostrar que siempre cuando nosotros queremos desarrollar un producto, bien, tenemos que cumplir cierto flujo de ideas, bien, que si bien nosotros partimos desde el diseño mecánico, bien, necesitamos herramientas de lo que es un gestión de datos, de simulación, validación de diseño, procesos de fabricación, como es la parte de producción, y también integrar lo que sería también ese diseño eléctrico y la comunicación técnica, ¿no? También muy importante. Entonces, para todas esas etapas, nosotros contamos con soluciones como la que ya muchos conocemos, que es la herramienta de SOLIDWORKS para todo lo que es el diseño y modelado de piezas y la parte de plano. ¿Bien? Pero también tenemos entonces soluciones en la parte de la programación CNC, como es la herramienta de CAMWorks, que me permite hacer la programación dentro del entorno de SOLIDWORKS, esa programación CNC para lo que son mis máquinas. ¿Bien? Otra de las soluciones es para la parte de corte de chapa metálica o de tubo, la herramienta ALMA. Bien, esta herramienta me permite generar también esa optimización o programación de cortes para todo este tipo de piezas de espesores delgados. Para la parte de impresión 3D, contamos entonces con las impresoras de la marca Sindo. Bien. Soluciones para lo que tiene que ver con ingeniería inversa, contamos con los escáneres de la marca Artec. Bien. Dependiendo del requerimiento o el alcance de este tipo de soluciones, bien, uno trata de identificar
¿Cuál de estos escáneres es el que uno necesita? Para el diseño de plantas a gran escala, contamos entonces con soluciones como la del Solid Plan, ¿bien? Que me permite modelar todo lo que es ese diseño de una planta a través de un 2D, donde utilizando esos archivos PID los puedo traspasar a un 3D, donde directamente empiezo a generar esos ruteos de forma automática. Otra de las soluciones para la parte de configuraciones, ¿bien? De automatización de un diseño, contamos entonces con la herramienta de DriveWorks, ¿bien? Esta herramienta me permite parametrizar ya mi modelo creado de SolidWorks para que distintamente el cliente pueda generar sus configuraciones y nosotros simplemente recibir ese reporte de lo que se quiere vender. Bien. En la parte de soluciones para lo que es la validación del diseño, bien, contamos entonces con las herramientas de SolidWorks Simulation, como lo son la SolidWorks Simulation en la parte de análisis de elemento finito, en la parte de estudio de movimiento, el SolidWorks Motion. Bien. Para lo que es inyección de plástico o piezas plásticas, tenemos entonces lo que es el SolidWorks Simulation Plastic. Y para lo que tiene que ver con dinámica de flujo computacional, con la herramienta de Flow Simulation. ¿Sí? Vamos a ver un poco ahorita lo que son los productos de validación para el diseño, ¿bien? Donde contamos con estas herramientas de simulación, que si bien lo ven, tienen, vamos a decir, el mismo nombre de las herramientas de CAD, que sería Simulation Standard, Simulation Professional y Simulation Premium. ¿Bien? En el Simulation Standard podemos hacer entonces todo tipo de análisis a nivel estático de piezas y ensamblaje, estudios de frecuencia, estudio de movimiento y comparación de la masa de cada uno de los estudios con el Train Tracker. Luego está otro paquete de simulación que es el Simulation Professional. ¿Bien? Este paquete cuenta con todo lo que son los productos del Simulation estándar y adicional vamos a hacer simulaciones más avanzadas como lo es un estudio de fatiga, un estudio de pandeo, un estudio térmico, optimización. ¿Bien? Vamos a poder utilizar lo que es un conector de soldadura y verificar si nuestro diseño resiste en esa soldadura que estamos aplicando. ¿Bien? Tenemos también el administrador de casos de carga, donde podemos generar distintos escenarios de carga sobre un solo estudio de simulación. El estudio de submodelado tiene que ver más que todo con grandes ensambles, donde queremos hacer una simulación muy puntual en una zona. Simplificación 2D también se puede aplicar con este paquete profesional. Análisis de caída libre, el draw step, y recipientes a presión. Luego tenemos el paquete de Simulation Premium, ¿bien? Donde contamos, ¿no? con todo lo que son los paquetes de validación del Simulation estándar y el Professional. Y adicional vamos a poder entonces hacer simulaciones no lineales, ¿bien? Dinámicos, vibraciones armónicas, aleatorias, la respuesta de un espectro, y utilizar materiales compuestos, más que todo orientado a la parte de fibras. Bien, vamos a empezar entonces ya con lo que es el estudio, ¿no? Vamos entonces a hacer el análisis de una plataforma. Bien. En este caso, vamos a hacer el estudio de una plataforma de una suspensión mecánica con dos ejes, neumáticos duales. Bien. Y aquí entonces tratamos siempre en el diseño de este tipo de estructuras que cumplan con las normativas, ¿bien? Tanto la norma ADR, ¿bien? Que me permite que resume todo lo que son las normativas de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas, como también la del decreto 32-2018, que establece los pesos máximos de configuraciones vehiculares según la calzada. Bien. En base, vamos a decir, en base a estas dos normas, nosotros debemos entonces cumplir unos requerimientos para el transporte de mercancía, donde lo estamos asociando a este semirremolque. Bien. Tomando en cuenta esas consideraciones, bien, yo ahorita preparé este gráfico,
donde la norma, ¿no?, me dice que para lo que es una suspensión mecánica de dos ejes con neumáticos dobles, la capacidad máxima que puede permitida es de 18.000 kilos o 18 toneladas, ¿no? Para lo que es una configuración de un eje simple con un eje, una suspensión dual, por lo menos en el caso de este tractocamión, tiene una capacidad de carga de 24.000 kilos, ¿no? Otro punto de vista que también podemos tomar en cuenta es la capacidad de carga de los neumáticos, ¿no? En este caso solamente hago referencia, pero también puede ser un punto de partida o establecer lo que es la resistencia o las cargas permitidas que nosotros le vamos a colocar a ese semirremolque. ¿Bien? Viendo esto, nosotros tenemos lo que sería una carga total de 42 toneladas como la tara. Bien, y yo lo que ahorita estoy asumiendo, ¿no?, es un peso estimado del tractocamión, ¿bien?, de 7.500 kilos, van oscilando ese valor aproximadamente, y el peso de la estructura, si lo estoy sacando directamente desde SolidWorks, ¿no?, de toda la estructura, lo cual me está dando un peso de 3.700 kilos, ¿bien? Lo cual debo entonces calcular mi estructura con una carga de 30 toneladas. Esa va a ser la carga que yo voy a empezar entonces a aplicar a este semirremolque. Vamos a ir entonces aquí al SolidWorks. Bien. Yo por aquí ya tengo entonces previamente mi modelo. Bien. Lo que necesito saber es la posición, bien, adecuada de esta suspensión que yo tengo aquí, para que cumpla con ese requerimiento de los 18.000 kilos. Entonces, voy a tener un sistema como si fuese una viga, donde el sistema acoplado va a estar en esta zona de donde sería el perno rey o el kingpin y mi suspensión. Para este modelo, yo lo que hice fue simplemente utilicé o hice todo el modelo en chapa metálica. Bien, elementos de vaciado. Bien. De esta forma, entonces, lo que tenemos aquí es una partición de la superficie donde vamos a aplicar lo que serían los soportes, ¿no?, de la suspensión. Y de este lado también vamos a hacer una partición de la geometría para hacer las veces del acople que lleva la plataforma en esa zona. Bien. Una de las ventajas de trabajar una herramienta integrada tanto de CAD como simulación es que me va a poder permitir generar configuraciones de mi modelo. ¿Bien? Yo actualmente en este modelo lo que hice fue que simplemente creé configuraciones donde voy a mover solamente dos distancias, lo que es la suspensión, para ver cuál sería la posición adecuada que cumpla con ese requerimiento de los 18.000 kilos. Entonces ahí lo que simplemente fue que moví la partición de la geometría para ir verificando, ¿no? También estoy creando dentro de este mismo modelo CAD lo que son discretizaciones de la geometría para empezar a hacer mi estudio de simulación. Bien. Voy a empezar a hacer el estudio inicialmente con el chasis solamente, ¿no? El chasis solamente estoy asignando lo que son los travesaños por este lado y tengo por aquí nuevamente esa partición de la geometría para hacer la sujeción fija donde estaría acoplado esta plataforma. Bien, entonces voy a empezar a definir un primer estudio. Este análisis voy a llamarlo análisis estático 1. Bien, y voy a empezar entonces a definir todo lo que son los pasos, ¿bien?, para hacer un estudio de simulación. Lo primero que voy a definir va a ser el material, ¿no? Entonces, el software me permite aplicar material a toda la estructura o de manera local a un solo elemento.
En este caso vamos a ponerle un material a toda la estructura. Y vamos a asignarle un acero a 36. Otra de las características principales de esta herramienta es que en función al estudio de simulación que yo vaya a hacer, el software va a resaltar de color rojo las propiedades que yo necesito para ejecutar este estudio. En el caso de un estudio estático, como el que estamos haciendo, necesito el módulo elástico, coeficiente de Poisson, densidad de la masa y el límite elástico. Bien, vamos entonces a darle por aquí aplicar. Ok, ya tenemos entonces lo que es el material precargado. Ya veo que me aparece ese check ahí de color verde. Y el mallado, fíjense que si yo modelo inicialmente con chapa metálica, el software me predetermina ese tipo de mallado que es el elemento de vaciado. No necesariamente yo puedo utilizar este elemento, yo puedo en cualquier momento cambiarme elemento. Fíjense, simplemente con un botón derecho puedo tratar como un sólido, tratar como viga. Bien. En este caso lo vamos a dejar como elemento de vaciado porque va a ser el elemento que se va a ser el más adecuado para hacer este tipo de estudio por el tipo de geometría que son espesores delgados. Vamos a crear previamente aquí la malla. Bien, mientras se va creando ahí la malla, vamos a volver aquí un momento a la presentación. Bien, y vamos a hablar entonces de lo que es la preparación de un modelo de elemento finito. Bien, el SOLIDWORKS tiene tres tipos de mallado disponible para hacer los estudios, ¿no? El primero es el elemento sólido, que trabaja con elementos tetraédricos. El segundo es elementos de vaciado o elementos triangulares, ¿bien? Para superficies, espesores delgados. Y el tercero es el elemento de viga, ¿bien? En función a la geometría que nosotros queremos estudiar, nosotros debemos decidir qué tipo de elementos, ¿bien?, va a ser el más recomendable para nuestros análisis, ¿bien? Idealmente nosotros pudiéramos utilizar un elemento sólido para hacer este análisis, pero tendríamos que tener un, vamos a decirlo así, un alto costo computacional porque es el tiempo que vamos a requerir para que nos dé esa respuesta de simulación, ¿no? Por ser un espesor delgado, en función al tamaño global de la geometría, yo necesitaría para elementos tetraédricos, en cualquiera de sus dos categorías, elementos de borrador o alta calidad, dos elementos por espesor. Bien, entonces, si bien puedo utilizar ese tipo de elementos, la simulación se va a demorar mucho tiempo. Entonces, lo que hacemos es tratar de acelerar ese paso utilizando elementos de vaciado, bien, que va a ser un elemento triangular, que él va a guardar, a pesar de que yo voy a trabajar la simulación con una superficie, yo voy a poder guardar toda esa información de lo que es el espesor de la chapa metálica y voy a poder verificar lo que es la tensión a nivel superior, inferior y hasta de la membrana de mi pieza metálica. Por último, tenemos entonces lo que son elementos de viga. Bien, este tipo de elementos está asociado más a geometrías esbeltas, donde vamos a utilizar otro tipo de teoría de cálculo, que es la teoría de viga, para ver cómo son los momentos y esfuerzos cortantes sobre una estructura. Vamos a volver entonces aquí a nuestro chasis. Bien. Si nos fijamos, fíjense que el modelo matemático que anteriormente era un sólido, bien, ahora tengo un elemento de superficie, bien, de esta forma. Bien. Para lo que son cuestiones de informe o la parte gráfica de memoria de cálculo, nosotros podemos darle aquí a lo que es la malla un renderizado. Bien. Este renderizado me va a permitir mostrar de que en realidad, a pesar de que estamos calculando a nivel de una superficie,
si estamos considerando el espesor de mi pieza metálica. Bien, vamos a empezar entonces, ya que tenemos ahí la malla ya cargada, vamos a empezar con las sujeciones. Esta sujeción, vamos a colocarle aquí una sujeción de tipo fija. Y voy a poner del lado del soporte de la suspensión una sujeción de tipo rodillo deslizante, ¿no? Que lo que va a permitir es darme una restricción solamente en un solo eje. Ok, ya tenemos entonces estas condiciones de borde. Vamos ahora a la aplicación de la carga. Vamos por aquí, vamos a aplicar entonces lo que sería una fuerza. Esta fuerza vamos a aplicarla sobre estas dos pletinas. Bien, vamos a colocarle aquí que la fuerza sea total. Y vamos a utilizar el sistema métrico y aquí vamos a poner esa carga que hemos estimado de la capacidad de carga, ¿no? Eran 30.000 kilos. Ok, ya con eso entonces verificamos, tenemos entonces lo que sería el material, sujeciones, cargas, el mallado. Bien, estamos ok. Vamos a darle entonces ejecutar estudio. Ok, vemos entonces que el cálculo, bien, para hacer una estructura fue muy rápido. Es producto de que estamos utilizando un elemento de mallado que trabaja a nivel de superficie. Bien. Ahorita la escala está amplificada, esto la utilizamos simplemente para ver hacia dónde tienden los desplazamientos. Vamos a editar aquí un momento la definición y vamos a colocarle una escala real. Ahí lo tenemos. La tensión máxima registrada está sobre esta zona del soporte de suspensión, marca una tensión de 169 megapascales frente a una tensión de 250. Estamos todavía bajo el límite elástico de nuestro modelo. Bien. Esta tensión que vemos en este punto ahorita del estudio es la tensión de la parte superior de esa chapa metálica. Bien. Entonces, quiere decir que yo puedo cambiar aquí, ponerle un nombre, que esta es la tensión superior. Y la podemos ver también desde aquí. Cuando se define el primer trazado de tensiones, es la tensión de la parte superior que tiene ese elemento de chapa. ¿Bien? Y directamente en la carpeta de resultados, nosotros podemos hacer otros trazados para verificar la tensión en la parte inferior de ese elemento de chapa metálica. Bien, vamos a acomodarle aquí nuevamente lo que sería la escala. Bien, entonces, bajo este concepto yo puedo entonces verificar sobre dos trazados ahora de tensión cuál es la zona que está más crítica de mi elemento de chapa metálica. También pudiéramos crear otro trazado en la parte, lo que es la membrana. Bien, que seguramente esta tensión sería la más baja porque vamos a decir la que se está situando en la fibra neutra de todos mis elementos de chapa metálica. Bien. Para cualquiera de estos trazados, bien, a pesar que nosotros estamos trabajando con
a nivel de superficie. Para cualquier trazado nosotros podemos darle ese renderizado y mostrar, ¿bien?, que sí estamos considerando o el programa está considerando el espesor de mi pieza. ¿Bien? Fíjense por aquí, si yo le digo editar definición, ¿bien?, voy por aquí en opciones avanzadas y tengo esta opción aquí, renderizar. ¿Bien? Él ahí me va a mostrar cuál es esa interpolación que él hizo para darme esa tensión a nivel de superior, inferior de mi pieza de chapa metálica. Y entonces podemos ver ahora, vamos a decir un poco más estilizado, lo que es la visualización del modelo. ¿Bien? Este tipo de visualizaciones, sería interesante aplicarlo aquí en los desplazamientos. Bueno, por aquí también, nuevamente escala real. Y quedaría de esta forma. Bien. En los desplazamientos resultantes que tengo ahorita, fíjense que tengo un desplazamiento máximo de 4,3 milímetros. Bien, esto pudiésemos darle aquí una pequeña animación. Bien, ahí para ver que esa deflexión que tengo sobre toda la estructura está sobre esta zona. Bien. Podemos decir entonces que hasta ahorita el modelo cumple, ¿bien?, con los criterios de resistencia de material, pero ahora tenemos que verificar bajo los conceptos de normas que nos establece la ley. ¿Bien? Aquí lo que simplemente voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir a mi carpeta de resultados, ¿bien?, y voy a ubicar esa opción de fuerzas resultantes. ¿Bien? Y las fuerzas resultantes voy a seleccionar, solo para demostrar aquí, las caras donde está esa partición de la superficie. Bien, esas ocho caras. Voy a darle aquí actualizar. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí un poco esto de este lado. Fíjense que en la parte fija me genera unos momentos, en esta parte no. Esta sería de cada una de las caras. Ok, ahí tengo entonces lo que son las fuerzas de reacción sobre cada una de esas superficies. Y adicional, yo tengo por aquí una tabla que me muestra la sumatoria, ¿bien?, de todas esas reacciones y la fuerza, la reacción resultante. En este caso la está dando en Newton. Vamos a hacer aquí la comprobación. Esto sería 294.20 Okay. Entre la gravedad. Bien. Fíjense que me está dando 29.989 kilogramos, que son los 30.000 kilos que pusimos inicialmente en nuestra estructura. Entonces, de esta forma yo puedo comprobar cuál es la reacción que yo le estoy entregando tanto al tractocamión como a la suspensión. Bien, vamos a verificar primero esta zona. Vamos aquí nuevamente, botón derecho sobre resultados, enumerar fuerzas resultantes. Y voy a seleccionar esas dos caras. Bien, aquí tengo entonces una fuerza resultante. Bien. Vamos a hacer aquí un momento la conversión. Ok, fíjense que entonces ahora para lo que es el tractocamión estoy entregando una fuerza de 11.000 kilos, ¿no? 11 toneladas. Vamos a poner aquí 11.300, voy a anotar ese dato. Y de lo que sería el lado de la suspensión, vamos a verificar entonces de este lado.
Voy a seleccionar aquí todos estos soportes. Bien. La idea también de colocar una restricción de rodillo deslizante sobre esta zona y fijo donde está el sistema Copper para que la estructura sea isoestática. Bien, vamos a visualizar ahora que son las fuerzas resultantes. Ok, fíjense que aquí me está mostrando que la fuerza resultante de esta zona es 1,8249. Bien, que esto sería multiplicado por 10.000 entre la gravedad. Fíjense que la fuerza de reacción que está entregando ahorita esta suspensión es de 18.600 kilos, ¿no? Quiere decir que estamos sobrepasando, ¿no?, bajo el criterio establecido de la norma. Bien, si nosotros vamos aquí a este estudio, esos 18.000 kilos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer en este punto? Modificar o mover, en este caso, la suspensión hasta la zona donde pueda cumplir con este requerimiento. Bien. Como ya tengo un primer estudio previamente creado, ya de simulación, y yo en mi estudio creé también lo que fueron configuraciones, ¿no? Yo tengo otra configuración por aquí creada, donde simplemente estoy corriendo lo que son los soportes de la suspensión. Bien, entonces, voy a hacer el estudio desde esta zona, pero no voy a crear un nuevo estudio, simple para setear todos los pasos que hicimos inicialmente. Como estoy trabajando con configuraciones y tengo integrado la herramienta de simulación, lo que simplemente voy a hacer es que voy a copiar mi estudio. Bien, este lo voy a llamar análisis estático 2 y voy a cambiar la configuración que tengo creada. Esta configuración voy a llamarla, sería esta de 1550, hago referencia a la distancia que hay de aquí para acá, y le digo aceptar. Bien. Fíjense que ya directamente traigo todas las referencias de sujeciones, cargas, ¿no? El mallado, si tengo que crearlo nuevamente. Bien. También por aquí debería verificar los materiales. Fíjense, aquí me está faltando un material en una de las piezas. Este, porque agregamos un travesaño adicional. Vamos a aplicar entonces aquí lo que sería el material. Bien, y nuevamente ejecutar nuestro estudio, ¿no? Por aquí. Yo lo que hice fue que ya previamente, ¿bien?, hice la corrida de la simulación para que ustedes la puedan ver por aquí. Bien, que serían estas condiciones. La configuración de 1550, los soportes de suspensión sobre este punto. Bien, mi sujeción fija, rodillo deslizante, la carga de 30.000 kilos. Bien. Y vamos a ver entonces lo que serían las tensiones. Bien. Las tensiones ahorita no hago mucha referencia porque son tensiones que están por debajo del límite elástico. Bien. Igual siempre voy a verificar cómo es la transición de tensiones, donde estoy haciendo una optimización de la geometría para quitarle peso, donde hice esas perforaciones, esos círculos de corte. Voy a verificar ahora el desplazamiento. Bien. Y para este estudio sí está aumentando lo que es un poco el desplazamiento. Ahora está en los 6.37. Bien, podemos de hecho comparar los resultados. Vamos a comparar solamente desplazamientos del estático 1.
Y del último estudio que hice, que fue este de aquí. Vamos a poner por aquí también desplazamientos. Ok, entonces fíjense lo siguiente. El estudio que está en la parte inferior, abajo, es el que hicimos ahorita inicialmente, donde el soporte de suspensión estaba en la parte central. Fíjense que los desplazamientos, bien, están en el orden de los 4,3 milímetros, pero desplazando esa suspensión hacia atrás, bien, me muestra que los desplazamientos ocurren ahora en este orden de 6,3. Son desplazamientos, si lo vemos a nivel estructural, son mínimos, ¿no? Igualmente se mantienen bajo el límite elástico del material. También estamos ahorita considerando que la carga es completamente distribuida. También pudimos haber colocado una carga no uniforme sobre este chasis inicialmente donde estoy aplicando mi carga. Bien, y lo que voy a comprobar solamente en esta zona serían las fuerzas de reacción. Vamos a poner por aquí un momento las fuerzas resultantes. Vamos a darle actualizar. A ver, parece que no estoy seleccionando todas las caras. Vamos a darle un momento aquí. Recalcular, ¿no? Mientras voy a verificar aquí algunas de las preguntas que me están haciendo. A ver, claro, pero aquí me preguntan por la suspensión. Claro, ahorita yo tomo las reacciones de esta zona, pero sabemos que el cálculo de la suspensión también va a ayudar a repartir esas reacciones sobre el efecto con los balancines y el eje y todo lo que es el neumático, ¿no? Ahorita solamente lo tomo como un punto de partida para ver cuáles son esas reacciones que estoy entregando a los soportes de la suspensión. No, pero está buena ahí la acotación. Ok, vamos a verificar. Entonces, nuevamente, estas reacciones. A ver, ahorita no sé por qué, solamente me las da sobre estas caras. Vamos a hacer lo siguiente. Yo por aquí lo tengo también ya calculado. Ok, ahora sí. ¿No? Aquí tengo entonces que mi fuerza resultante, bien, en el orden de los 1.6961. Bien. Esto corresponde a una carga de 17.000 kilos, 289, ¿no? Entonces, quiere decir que si moviendo la suspensión un poco hacia atrás de esta plataforma, puede entonces conseguir que las reacciones cumplan ese requerimiento que está bajo los efectos de la norma, ¿no? Ok. Otro cálculo que podemos también verificar ya más que todo a nivel estructural sería el conector de soldadura, ¿no? El conector de soldadura
siempre va a estar disponible cuando hay presente un elemento de vaciado, ¿no? Esa condición se aplica porque este tipo de elementos de vaciado, ¿bien? Tiene cada nodo 6 grados de libertad. Entonces, es lo que me permite identificar ese tipo de conector de soldadura. El conector de soldadura está disponible para la versión del software Professional. Bien. Sin embargo, nosotros dentro de solamente ahorita el estudio estático, yo puedo decirle identificar valores. Bien. Voy a poner aquí entidades seleccionadas y voy a seleccionar esta arista de aquí. Bien, voy a darle actualizar. Bien, y él ahorita me muestra todas las tensiones, bien, de cada uno de los nodos que tengo sobre esa zona de contacto, pero también puedo generar lo que sería un gráfico, bien, que me muestra cómo es el comportamiento de tensiones a lo largo de toda la estructura. Bien, yo por aquí puedo considerar entonces cuál es la tensión registrada sobre el punto máximo de esa zona para verificar lo que es la soldadura. También podríamos entonces, vamos a hacerlo directamente con este estudio. Voy a utilizar esta herramienta, la de soldadura de arista. Bien. Ahorita este modelo, el contacto global, bien, que toma todo este estudio, es un contacto de unión rígida, donde él asume que a pesar que es un cuerpo, son distintos elementos, él lo está tratando como un solo elemento. Pero puede existir la interrogante de que si yo tengo un material o una soldadura que pueda mantener, resistir esa tensión que ocurre sobre estas zonas. Entonces, para eso nosotros aplicamos el conector de soldadura. Bien. Voy a utilizar ahorita lo que sería un tipo de redondeo doble. Bien, donde vamos a empezar marcando esta cara y esta otra. Bien, él automáticamente selecciona la arista y este conector de soldadura puede establecer dos normas, o la norma europea de soldadura o la estándar norteamericana. Bien. En este punto yo puedo seleccionar el electrodo, bien, que voy a estar utilizando para unir esos elementos. Vamos a poner ahorita un electrodo E70. Bien. Para cada electrodo, por aquí me muestra lo que sería el esfuerzo o el límite elástico de mi material y un criterio que podemos tomar o establecer con un factor de seguridad, según la norma B53, ¿bien? Que corresponde a un factor de seguridad de 3, o podemos utilizar un factor de seguridad bajo ganchos de suspensión, que es un factor de seguridad de 5, ¿no? Este es un criterio que nosotros podemos tomar a la hora de seleccionar un tamaño estimado de la soldadura, porque nosotros en cualquier momento podemos cambiar ese factor de seguridad. Yo voy a dejarle un factor de seguridad de 2 y voy a asignarle un tamaño estimado de la soldadura. Voy a ponerle un cordón de 5 milímetros. En todo caso, estamos colocando de ambos lados. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a mantener visible ahí mi barra y voy a ir agregando ese conector a lo largo de este chasis. Tenemos de este lado, vamos por el otro. Bien, vendría esta zona. Voy a poner aquí rápidamente.
y esta zona de aquí. Ok, ya tenemos entonces asignado un conector de soldadura, bien, bajo un tamaño estimado de 5 milímetros, utilizando un electrodo E70, y lo que voy a hacer es simplemente darle ejecutar estudio. Bien. Nuevamente tengo mi respuesta de tensión, desplazamiento sin ningún problema, ¿no? Lo que voy a verificar ahora o el nuevo trazado que puedo hacer es un trazado de soldadura o decirle al software que enumerar los resultados de soldadura. Bien. Al yo decirle enumerar, por aquí me muestra todo lo que fueron esos conectores de soldadura que estuve aplicando. Bien. Como también voy a poder graficar, bien, ese cordón de soldadura, ¿no? En función ahora al tamaño que él está mostrándome que cumple con ese factor de seguridad que aplicamos de 2 y la longitud de esa soldadura. Bien. Otro trazado que también es interesante utilizar cuando utilizamos el cordón de soldadura es este de aquí. Definir trazado por comprobación de soldadura. Bien, vamos a ponerle aquí un título. Bien, en este caso, todos los cordones de soldadura están cumpliendo con la estimación que estamos aplicando. Bien, sin embargo, aquí me dice cuánto es el cálculo, ¿no? La soldadura calculada bajo el factor de seguridad de 2, podemos haber utilizado un tamaño aproximado de 1,3, 1,5, ¿no? Vamos a decir que es un poco difícil a veces mantener el tamaño constante de la soldadura, y el tamaño que nosotros estamos estimando es de 5 milímetros, ¿no? Si en algún punto necesitase atención uno de los cordones, seguramente nos muestra de un color rojo. Ok, entonces de esta manera, vimos entonces que con un cálculo sencillo, ¿no? Recuerden que ahorita lo estoy siempre asociando a lo que es el chasis solamente de este remolque, ¿bien? Lo pudimos haber hecho con todos los elementos, seguramente el factor de seguridad o los desplazamientos son mínimos, pero podemos tener como que esta metodología para verificar en qué posición se encuentra nuestra suspensión que cumpla con ese requerimiento y también lo que sería el conector de soldadura. Bien, no sé si tienen alguna consulta por ahí por la herramienta del chat. A ver, por aquí pregunta Darío. Sí, ¿puedo convertir el elemento de chapa en cualquier momento en un elemento sólido o un elemento de viga? A ver, otra pregunta que hacen por aquí. ¿El cálculo de soldadura afecta al material o algún cambio? En este caso no. En este caso no afecta, pero sí sabemos que los efectos de la soldadura sí causan algunas tensiones internas. A ver, por aquí me preguntan qué largo tienes entre el chasis y el perno rey de la suspensión. Ok, vamos a ver, parece que era 12 metros, si no me equivoco. Vamos a comprobarlo aquí con el modelo. A ver, primero, la longitud total son 12 metros. Okay. Y vamos entonces aquí
Voy a trazar una línea aquí simplemente para marcar. Marcar estos dos puntos y tenemos entonces una distancia de 9.158, la distancia entre centros de mi modelo. Otro rediseño que podemos utilizar con esta herramienta es en función a esa flecha que nos dio el chasis. Nosotros podemos generarle una curva a este chasis directamente, ¿no? En función a esa respuesta de desplazamientos resultantes, ¿no? Fíjense que si yo voy aquí a este comando de flexionar, ¿no? Yo puedo hacer esto que muchas veces se utiliza en plataformas que trabajan con mucho peso, ¿no? Para que también todo lo que es la estructura trabaje como un resorte. Bien, vamos a colocarle aquí esto 90 grados, aquí 0. Y fíjense que yo puedo directamente a mi estructura, voy a colocarle algo aquí exagerado, vamos a poner en unos 5 grados, bien, pero lo que estoy es flexionando toda la estructura, ¿no? Así. Voy a dejarlo de este punto para que se vea exagerado. Pero trato entonces de que la estructura también trabaje como si fuese un resorte. Bien, vamos a ver si hay otras preguntas por aquí. ¿Qué pasa cuando el material es diferente? Ok, si el material es distinto, el trazado de tensiones no me va a mostrar el límite elástico del material, ¿no? Por eso lo hice solamente con un solo material, pero puedes aplicar que en las alas del alma sean otro tipo de aceros y en función a tus trazados tienes que definir el límite elástico del material. A ver, ¿por qué pregunta un soporte elástico? También, si tengo el factor o el cociente de amortiguamiento de la suspensión, también lo pudimos haber aplicado, ¿no?, como un valor. Bien, sí, voy a poner por aquí, voy a dejarles mi correo, bien, para cualquier consulta. A ver, por aquí me muestran para los gráficos, sí, cómo no. Para el renderizado en cualquiera de los trazados que tú tengas, bien sea de mallado o de tensión o desplazamiento, en las opciones avanzadas te va a aparecer la opción de renderizar, ¿no? Tanto en elementos de viga como de chapa metálica. Bien, por lo menos ahorita en este trazado. Editar definición, opciones avanzadas y aquí tenemos el comando. Él ahí me muestra entonces que sí estamos considerando en lo que es la teoría de chapa el espesor de ese elemento. De nada. A ver, ¿por qué preguntaban por la grabación? Sí, van a tener disponible la grabación de este seminario.
Ok, bueno, si no hay más preguntas ahí por hacer, de todas maneras tengo por ahí unas pendientes por responder por correo electrónico. Bien, entonces vamos a dar por finalizado. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.